Hi guys, can you hear me and see me? Hi, teacher. Hi everyone, it's good to see you again. Se me ve, confírmeme por favor si me ven y me escuchan bien. Yes. Sí. Ok, perfecto. So, ¿cómo están? Yo veo que todavía están iniciando, todavía están entrando a clase. Son los primeros minutos, I know. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue hoy? ¿Cómo los trató hoy la vida? You there? Can you hear me? Hi. Ay, ¿qué hice? Me salí. No, no me salí. Sí me salí. No. No, teacher. Aquí sigo. Aquí, creo que mínimo me salí. No sé dónde están. Permítanme. Oh, ya la escuché, así que sé que están ahí. Solo no lo veo. Estaba abriendo la presentación y en eso los perdí. Quiero ver. Aquí están. Dice Wilber que está de camino. Oh my God, I understand. Vieron que hoy vine casi corriendo para dar la clase porque tenía una actividad en la tarde y después de eso nos fuimos al cine con unos amigos y yo calculaba, sí voy a llegar, sí voy a llegar y ya venía bien tarde. Y yo, por Dios, que no vaya tan tarde, que no vaya tan tarde. Y no vine a tiempo. Vine hace como 15 minutos, más o menos. So, vine a tiempo, venía pero volando, corriendo, casi que me atravieso San Salvador volando, pero llegué a tiempo. Lo bueno de ustedes es que pueden ir de camino escuchándome. Yo no puedo ir de camino dándoles clases, pero aquí estoy, por fin llegué. Ay, ¿qué pasó con mi cámara? Ya me pueden ver. Yes, teacher. Perfecto. Ay, estaba viendo que se me veía. Bueno, yo no me veía en la cámara, pero quizás solo yo no me veía. ¿Qué es esto? ¡Ay! Ay, no encontré filtro. Como Rodolfo el reno. Eso le iba a decir, eso le iba a cantar más bien, era Rodolfo el reno, que tenía gran nariz. Entrando en ambiente navideño como debe ser. Qué chistoso. Ahorita que estaba revisando la cámara, le di como en el icono de la cámara, porque yo no me veía a mí misma. Y me apareció como background in effects. Y dije, ¿qué es esto? Como que un background. Y me apareció esto. Ay, that's so funny. What is this? This is a little piggy. Oh my God. No sabía que podía hacer esto en Zoom. I'm so sorry, I'm just a girl. Oh, that's a butterfly. That's so amazing. No sabía que tenían estos filtros. Todos se pueden poner filtros. O solo soy yo. It's just me. La graduada. Okay. Están bien graciosos estos filtros. ¡Oh, por Dios! Soy un alien. Tengo una pizza de sombrero.
Ay, ahora como lo quito. Ahí está. I'm so sorry, I'm just the care. Encontré los filtros y no pude evitarlo. Este me queda, dice André. Es tan cool. Lo acabo de descubrir ahorita que estaba chequeando porque no me veía en la cámara. Dice Select Camera y hay una parte que dice Choose a Video Filter y ahí le di y me aparecieron los filtros. No sabía que se tenían filtros, pero es también cool. Okay, I hope that you are fine right now. Espero que todos estén bien. Después de ver que hay filtros, solamente quería recordarles que trabajen en su plataforma. No se les olvide el trabajo en la plataforma. Ay, perdón. Estamos en la semana número 2 y tienen que trabajar la sección 3 y el midterm. No se les olvide, sección 3 y midterm. Está. Al final de la sección 3 van a encontrar el midterm, que es como el pequeño laboratorio, y les va a evaluar como lo que vimos en las primeras semanas, y luego vamos a hacer la siguiente semana la sección 4, y luego la sección 5 y el examen final. Así que les recuerdo, por favor, que se pongan al día con la plataforma, quienes están un poquito atrasaditos, I understand que todos tenemos otras cositas que hacer, que tienen sus trabajos, maybe children que tienen que cuidar or something like that. I understand, but try it, ¿ok? Traten de no atrasarse lo más que puedan en la plataforma para que al final no estén ahí como todos apuraditos terminando las actividades, sino que puedan de una sola vez obtener el diploma, ¿sí? Pueden adelantar el contenido. Yo sé que pues en las clases obviamente vamos pasito a pasito, pero no es necesario que ustedes vayan a mi paso en la plataforma. Pueden ir adelantando el contenido y de hecho les sirve como para tener una pequeña práctica de lo que vemos en las clases. Así que traten en la manera de lo posible de no atrasarse, incluso adelantar contenido, practiquen el vocabulario, los tens que les doy. Si no saben alguna palabra, incluso la pueden anotar, buscarla o preguntarme después. Y no dejen de estudiar, of course. Solo recordado eso. We're going to start with this. I need you to remember what we saw yesterday. ¿Qué es lo que vimos ayer? Cuéntenme. What do you remember about yesterday class? Guys, cuéntenme qué recuerdan. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? No one. Should I pick someone to tell me what do you remember about yesterday class? ¿Debería escoger a alguien? Ya que no hay voluntarios, vamos a preguntarle a alguien directamente. Let me see. Tengo por aquí a Andrew, Carlos, David, Eric, Héctor Reina, Wilber, Stephanie y Carla. Ok, guys, let me see. Carla, are you there? Do you remember what we saw yesterday? ¿Se acuerda qué es lo que vimos ayer? The present simple, teacher. Excelente, simple present, okay. Oh, simple present. Yeah, don't worry. It happens to me a lot. Okay, yo lo No confundo los tiempos, lo que confundo son los nombres de los tiempos cuando hablo del simple present y del, prog del, sí, del present progressive. Se me traba la lengua. I understand, okay. Sorry? Someone told me anything? No? No. Okay, so, why do we use the simple present, Carla? ¿Para qué lo usamos? What is this tense? Routines. I don't remember. Okay, but you say the main thing, daily routines, okay? Thank you, Carla.
Okay, daily routines. Let me see. ¿Quién más se acuerda de las otras dos cositas? Decíamos como punteaditas tres razones del por qué las ocupamos. Carla nos dijo daily Dije routines. statements for State. statement. Ajá, the permanent states, right? Permanent states, los estados permanentes. Excelentes. Permanent states, ¿ok? Y nos falta una cosita más. ¿Qué era? Ajá, ¿qué era? Someone else, solo Carla estuvo ayer en la clase. Or what happened? Carla ya nos dijo dos principales. Daily routines, permanent states. What's the third one? ¿Cuál es la tercera? Okay, let me ask to Andrew. Andrew, do you remember what's the third one? ¿Cuál es la tercera? Andrew, you there? No. Okay, let me ask to Lucía. Lucía, what's the third one? Nos falta una de las razones del por qué utilizamos este tiempo. Good evening, teacher. Ahorita acabo de entrar. Ah, okay. Sí. We're talking about simple present, el simple present. Ayer veíamos las tres razones principales del por qué se usa este tiempo. Entonces, Carla nos dijo, daily routines, permanent states, y nos falta una. ¿Se acuerda de cuál es la otra? No, no, la No. verdad que no. Okay. Por lo menos es sincero. Okay. Sí, es que no lo anoté. Perdón. Ah, ok, don't worry. Anótenlos, no se les vayan a olvidar, ¿ok? ¿Cuál es la tercera, Sí. guys? Ok. No puedo creer que no se acuerden, lo vimos ayer. We were talking about this yesterday. Don't remember? No, yo tenía entendido, teacher, que el simple present también es cuando queremos hablar acerca de horario, datos y hábitos. No sé si estoy mal. Yes, okay, yeah, of course. When we are talking about daily routines, okay, Stephanie says like daily routines, okay, like schedules, like los horarios, the things that we do is like the daily routines, okay. So we're going to remember the three main ways. Why do we use this tense, el simple present? So this is a tense we use in English to talk about daily routines. First one, daily routines. A daily routine is all of these things that we do in our lives, right? Como, por ejemplo, comer, bañarse, ir a estudiar, ir al trabajo, caminar, ir a la iglesia, whatever. Todo lo que haga como cotidianamente, sí, es una daily routine. ¿Ok? No algo que solo hizo una vez, sino algo que haga como cotidianamente. No importa si lo hace una vez al mes, pero con que lo haga repetidas veces, es parte de su daily routine. Okay, daily routine is the first one. The second one was permanent states. Todo eso que no cambia en el tiempo o que al menos permanece en el tiempo. Se les ponía el ejemplo ayer de que a Andrew le gustaban los perros. Y les decía, las cosas que nos gustan son estados permanentes porque no están cambiando constantemente. Okay, it doesn't change like every day. For example, Andrew likes dogs. Today, tomorrow, the day before, the next Saturday, he's gonna love dogs always. And it is not changing every day. So that's a permanent state. Algo que permanece en el tiempo, como nuestros gustos. Sí, no es como que a mí, por ejemplo, me gustan los gatos hoy,
pero mañana ya no, pero quizás el domingo sí, ¿verdad? Nuestros gustos suelen ser cosas que permanecen en el tiempo y un día pueden cambiar, of course, un día, pero no están constantemente cambiando. And the third one is the general situations. These are the facts, los facts, como esas cosas que nosotros conocemos, que todo mundo sabe, ¿sí? For example, the sky is blue. You can say that the sky is blue is a permanent, well, is a general, it's a fact, a general situation, because we all know that the sky is blue. Sí, todos sabemos que el cielo es celeste, azul. ¿Verdad? No es rojo, ¿cierto? No es rojo. So, it's a fact, como uno de esos hechos que todos conocemos. Les ponía otro ejemplo de como, Russia is a big country. Russia is a big country. Ok, que Rusia es un país grande. Es otro hecho general, ¿sí? Esas cosas que todos conocemos. So, tres cositas por las que se usa ese tense: daily routines, permanent states, facts or general situations. Ok, tres cositas. So, today we're going to learn about this. And first of all, I'm going to show you my screen and we're going to continue with the class. And we're going to see, I'm going to teach you about prepositions of time. And we're going to see, of course, the reading. First of all, the reading. So tell me when you can see my screen. Me avisan cuando la puedan ver. Ok, ¿qué? ¿La pueden ver ahorita? Yes, teacher. Yes. Perfect. So we're going to continue. If you remember, we're talking about jobs, and this is why do you need a job, okay? The reasons why we need a job. So we're going to read about these three characters that are Teresa Glass, Karen Thomas, and Lamar Andrews. And we're going to read why they need a job, and then we're going to talk why we need a job, okay? Vamos a hablar primero de estos tres personajes. So I would like to have three volunteers to help me to read. Me gustaría tener tres voluntarios que me ayuden a leer. Porque son tres personajes. Ok, Andrew, you're gonna be Teresa. Lucía, you're gonna be Karen. Someone else? Ay. Okay, Stephanie, you're gonna be Lamar, okay? Go, guys, empecemos por Teresa. Andrew quiere ser el negrito, dice teacher. Andrew quiere ser el negrito, Andrew. Okay, so, ¿se lo quiere intercambiar a Stephanie? Stephanie, would you like to... Okay, so start. I don't have time to work, but I need a job because college is very expensive. I study art. I have class all day on Monday, Wednesday, and Friday, and on Tuesday and Thursday morning, I usually study on weekends. I don't have any experience, but I can learn quickly. Excellent. I really like it. I'm agree. College is pretty expensive, unless that you are studying in the national university. I don't know if every country has a national a college, but we have one, La Universidad del Salvador, and maybe it's not the greatest university in the world, but I learned too much in my university, so I really love university, my university. So of course you can, if you can't pay a college, and you're gonna do like the same as Teresa does, she studies and she works at the same time. Okay, thank you so much, Stephanie. We're going to continue with Karen Thomas. You're welcome.
Te lo puedes comer. Okay. My husband and I have a new baby. He makes a good safari, but we don't save very much money. We want to save some money to buy a house. I take care of the baby, so I need a job I can do at home. I know how to play. I have a computer. Excellent. Okay, so this is Karen Thomas, and she's talking about that they don't save too much money. So they want to buy a house. So they need to care their baby, and that's the reason why they have a job, because they have a baby, right? And they need a house, of course. Okay, this is the life of Karen Thomas. And the last one, Lamar Andrews. I am 16 now, and I don't get an allowance from my parents anymore. I need to have some money because I like to go on in the weekend with my friends. I go to a school every day from 9 a.m. to 3 p.m. My father owns a restaurant, so I know a little about restaurant work. Okay, thank you so much. You did it so great. So you can see this is the last one, number Andrews, and he needs to do a lot of things too. And he's like an independent man, so he needs a job for that, okay? So... tell me, okay, we can see this is the reasons why Teresa, Karen, and Lamar needs jobs, okay? So tell me, why do you need a job? ¿Por qué usted necesita un trabajo? Because I need a car and anymore a house in two dogs. Okay, yes, it's a good reason why, because he needs a car. Okay, that's a good reason why. Okay, another one, why do you need a job, guys? ¿Por qué necesitan un trabajo? ¿Por qué trabajan? ¿Porque de ganas de trabajar? Como que no, ¿verdad? So why do you need a job? ¿Por qué necesitamos un trabajo? I love the tips. And I love the sneakers, I love the caps, more of the new era is my favorite. Okay. And the sneakers, Nike, Adidas, Puma, so. You are a fan for the shoes? Yes, and the caps or hats. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, of course. I understand. I have a love too. Yo también tengo un montón de gorras. De hecho, tengo un clavito donde hay un montón de gorras que están como por allá. So, I understand. I am a big fan from shoes, for example. For boots. A mí me encantan las botas. Tengo como 8 pares de botas. So, I really love boots. I like it. What can I say? I like it. Yeah. But it's not the reason why I need a job, but I like to buy myself things that I really love, as a food, for example. Como gastar mi dinero en comida, the best thing in the world. Okay, and why do you need a job? ¿Por qué los demás necesitan un trabajo? Las máquinas de guerra. Yes, I have, tengo como... Bajitas tengo como 3 pares y altas tengo como 5, creo. 4 o 5. Como de tacón, this is the brats. I really love, me encantan los tacones. So, I love boots. And are you a aesthetic girl? Sorry? Are you a aesthetic girl? Yes, the aesthetic. Oh, it's okay.
Yeah, I like to have a really good outfit. Me encanta vestirme bonito. So me gusta combinar mis vestidos, mis faldas y mis botas y todo. So yeah, a little bit aesthetic. Yes, okay. And the rest of you, why do you need a job? ¿Y los demás? ¿Por qué necesitan un trabajo? ¿O trabajan porque quieren? Porque les gusta trabajar. ¿Carla? Because I need to eat, teacher. You And need. I need to pay my credit cards. Yes. And it's the principal reason. I understand. That's the principal reason we need money. Carla says that she needs to pay her cards, credit cards, right? So I understand. I don't have credit cards yet, but I understand you need to pay it, right? So yes, I understand, okay? To pay our credit cards, maybe for example, myself, I need a job because I need to pay the bills. Porque yo necesito pagar los recibos. Sí, luz, agua, internet. So that's the Me reason too, why. teacher. Really, look at this. You need to pay the bills, right? O les regalan el agua, les regalan electricidad. Se las regalan, díganme. Me voy a vivir ahí también. Yeah, that's another reason why I need a job and Carla needs a job. So, what's another reason you need a job? ¿Ah, los demás que no los he escuchado? Teacher, for my family. Yes, for your family, of course, to take care of your family, for example, para cuidar a su familia. Yeah, if you have children, or maybe your mom needs some help, or I don't know. You are like the adult in your home, so you need to take care of your family, and that's another reason why, okay? Cuidar a nuestros familiares, sí, las medicinas, la comida, no es que nos la regalen. So that's another reason why. Because I'm hungry, siempre me da risa cuando preguntan en los trabajos, ¿por qué quiere este trabajo? Porque no me quiero morir de hambre. I think it's like the main reason why. So, because I'm hungry and I need to eat, and my cats need to eat. I have three cats and I need to give them food, water, and all of these things. That's the reason why I need to have a job. Entonces, la razón es el porque yo al menos necesito un trabajo. Okay, so you can see that we all have reasons and different or similar reasons why we need a job. Like, ¿por qué todos necesitamos un trabajo? Todos tenemos nuestras razones, right? Okay, so before to go to my presentation, do you have any questions about this? ¿Alguna pregunta acerca del vocabulario de la lectura? ¿No? Okay, no. So I'm going to go back to the presentation. Cosas importantes que tengo que enseñarles hoy. Prepositions of time. This is the first one. ¿Me pueden decir si ya ven mi? Yes, teacher. Yes, teacher, can I see? Okay. So this is prepositions of time, las preposiciones de tiempo. And there is three, in, on, and at. Okay, a esto quiero que le pongamos atención porque a veces como que no sabemos si la palabra lleva in restaurant or on restaurant or at restaurant y esto es lo que les va a ayudar a recordar en qué momento van a ocupar cada preposición. So look at this. Vamos a comenzar from the general prepositions with the first one that is in, okay? La primera, in.
It is from the general situations, general times, general places, okay? General places or general times. Lugares o tiempos generales, ¿sí? Esto es lo más general, es decir, que son muy amplios. For example, cuando hablamos de lugares en específico, podemos hablar de, por ejemplo, de un país completo, ¿sí? When I say I live in El Salvador, look at this, I live in El Salvador, in, because I am talking about a big country. Well, it's not like a big country, but it's like a complete country, right? It's not like to say that I live in, I don't know, in San Salvador, for example. And it's like not too very specific, but when I talk about a country, I'm talking about a general, right? Si yo digo que yo vivo en El Salvador tiene 14 departamentos, for example. Ahí no estoy especificando ni en qué departamento, solo que soy del Salvador. I live in El Salvador, or I am from, well, I live in El Salvador. So in, we are talking about a complete country. Cuando hablamos de lugares en específico, podemos hablar de, por ejemplo, un país o un continente completo. I can say I live in America, for example. I am not talking to you about if it's South America, Central, or North America. Even if I specify, like, for example, I live in Central America, and there is, like, for example, the five countries in Central America, so it's not too specific, right? No es específico, sino que es muy general. Cuando hablamos de lugares, in para lugares muy específicos. And we are talking, when we are talking about times, in is what, when we are talking, for example, meses, años, siglos, right? Cuando hablamos, por ejemplo, I was born in 1989, for example. Obviamente no nací en esa fecha, pero es un ejemplo. I was born in 1998, for example. I'm talking about a year, a complete year, literalmente un año completo. También se utiliza para meses, siglos, ya siglos es como todavía más general, pero hablemos como de meses, siglos, e incluso de una parte del día. Como por ejemplo, si yo hablo, si yo digo in the afternoon, la tarde cuántas horas tiene, ok, o in the morning, la mañana cuántas horas tiene. In the night, la noche, ¿cuántas horas tiene? I am not being so specific. No estoy siendo tan específica, okay? So, in is for places and times, pretty, pretty general, okay? Tiempos y lugares que son muy generales, muy, muy generales, ¿sí? Okay, recordemos, in es el más general de las tres preposiciones de tiempo, el más general. Cuando estoy hablando de lugares, lugares demasiado amplios, ¿ok? Lugares demasiado amplios que no estoy especificando. Si yo le digo, I live in United States, for example. United States, todos los estados que tiene Estados Unidos, right? It's like, no estamos diciendo mucho, like, bien podría vivir de un lado de repente desde el otro lado del país. So it's como muy extenso, ¿sí? Muy general. No estamos siendo muy específicos. And times, les decía, siglos, meses, años e incluso partes del día, como en la mañana, en la noche o en la tarde, okay? This is in. Forward on, okay? Look at this. Quiero que vean que hay como una flechita aquí como que se va haciendo general y luego va a lo específico. On is like the middle of the general and specific. Es como la mitad, digamos, entre lo general y lo específico, okay? La mitad. On is for when we are talking about places, cuando hablamos de lugares, we can say like more specific places than when we use in, but not that specific than when you use that, at, okay? Places que pueden no ser tan, tan generales, pero tampoco tan, tan específicas. Por ejemplo, aquí puedo hablar de un departamento, puedo hablar de una ciudad. Right? A city. For example, I live on San Salvador. I live on San Salvador. If I say the complete country, I say in El Salvador. But if I want to talk about only San Salvador, I say I live on San Salvador. I live on Sonsonate.
I live on even el municipio, right? I live on, I don't know, Mexicanos, for example. Yeah, you can say on the places. And when we are talking about time, we use it to talk about not too general time, but not that specific. For example, a complete day, un día completo, como por ejemplo nuestro cumpleaños. ¿Sí? Nuestro cumpleaños. For example, my birthday is on August 25, okay? Mi cumpleaños is on August 25. Cuando hablamos de un día en específico, utilizamos el on, okay? On. Cuando hablamos de holidays, for example, we use on. For example, on Christmas, on Valentine's Day, on Father's Day, right? On. ¿Qué está haciendo? Quizás no es tan general como decir un mes, pero tampoco es tan específico como especificar la hora, por ejemplo. ¿Ok? So, on es como el intermedio entre lo general y lo específico. ¿Sí? O soy un poco más específica, pero todavía no llego a ser súper específica. And the last one, that is at. At is to be pretty, pretty specific. At es cuando usted habla de lugares o tiempos que son muy específicos. Por ejemplo, cuando hablo de... cuando hablo de lugares, I talk about a specific place. For example, at a restaurant. For example, at María's restaurant. ¿Sí? Imagínense que María tiene un restaurante. So I can say, hey, I am at María's restaurant. Estoy en el restaurante de María. ¿Ok? Cuando ustedes convierten in, on y at al español es en. Como en. En. Eso significa. Pero en inglés tienen tres formas de decirlo. Es como in, on y at, dependiendo de lo general o específico. Y at con places es para ser súper específica. Por ejemplo, decimos como at my house. At my house. A menos de que usted tenga 100 casas, usualmente solo tenemos una o a lo mucho dos, right? Si usted tiene la suerte de tener dos. But I only have one house, so at my home, en mi casa. Estoy siendo bien específica porque solo tengo una casa, right? At my home. Para holidays que no tienen un día en específico, pueden utilizarse también. Y para, esto es en cuestiones de tiempo. Para las horas, ¿sí? Para las horas. When I am pretty specific, okay? If I say in 2023, for example, in 2023, como en el 2023, on August, en agosto, y cuando yo soy super específica, at 7 p.m., for example. Estoy especificando hasta la hora, ¿sí? Hasta la hora. So, at es para ser súper específico con places y con times. Do you have any questions about this? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Sí, teacher. Yo. Como dice de que app se ocupa para el tiempo, o sea, en horas, entonces in y on no, porque no sería específico, ¿verdad? Sino que solo app. Perdón. Me dijo con horas. Sí. Exacto. Cuando las horas son muy específicas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las horas, cuando yo digo, for example, I wake up at 7 a.m., me levanto a las 7 de la mañana, at. Utilizo el at porque estoy siendo bien específica con la hora. ¿Sí? Si yo les digo que me levanto en la mañana, por ejemplo, es I wake up on mornings. On mornings because I am not that specific. Porque no estoy siendo tan específica. ¿Se entiende? Okay. Sí, bien. Ok, gracias. Perfecto. Igual ya les mandé por ahí esto para que no lo pierdan de vista. Ok. Ay, creo que quité la presentación por error. Okay, do you have any more questions about this? In, on, and at? No.
Okay, perfecto. Esas preposiciones de tiempo son bien importantes porque nos ayudan a hacer esta pequeña lectura, ¿verdad? De cuando necesitamos poner el en una oración y no sabe cómo hacerlo, ahora ya sabe que vamos de lo general a lo específico, in, on y at. Okay. No more questions. Ya no hay preguntas sobre esto. No. Yo, teacher, otra vez. Dígame, claro. Vaya, en in y en on, no entendí muy bien las diferencias. Se ocupa, porque ahí dice que también en los meses, en los dos, se ocupa en meses y en días. Entonces, no sé muy bien cuál es. O sea, sí entiendo que dice que en lo general y en específico, pero quizás algún otro ejemplo para poder entenderlo mejor. Vaya. Quizás le voy a poner mi paint para que veamos con las oraciones. Ok, ahora sí. Me avisen cuando vean el paint y vamos a hacer las oraciones para que vean la diferencia entre los tres. No crean, a veces incluso a mí me cuesta distinguir como cuál lleva. Yo creo que me los aprendí más que por la práctica que por la razón del por qué se usan, pero es algo que obviamente tienen que aprender con la práctica. Pero ya que les estoy explicando, les voy a mostrar. ¿Pueden ver mi pantallita? Yes. Habíamos dicho que in para las cosas súper generales, por ejemplo. If I ask to you, ok, imagínense que yo le pregunto a Lucía, hey Lucía, where do you live? Que fue una de las primeras oraciones que hicimos juntos, de las primeras preguntas, where do you live? Where are you from? Right? ¿De dónde eres? ¿A dónde vives? Right? And we can say, podemos dar tres preguntas, tres respuestas que pueden ir de lo general a lo específico. For example, I live in El Salvador. I live in El Salvador. Yo vivo en El Salvador. Yes, it can be a good answer if you talk, for example, for people that is for another country. But if you are talking with the Salvadorians too, to say in El Salvador is like, not, you are not answering nothing. Like, es como, por ejemplo, cuando hablamos entre nosotros y si usted me pregunta, teacher, ¿dónde vive? Yo le digo en El Salvador, es like, todos vivimos en El Salvador, right? So, no estoy siendo tan específica, es súper general. I live in El Salvador. Podemos ser un poco más específicos. I live in San, ay, perdón, on San Salvador. Le voy a poner, I live on Boulevard Constitución. Boulevard Constitution, San Salvador. Yeah, I'm like a little bit specific, more than to say the complete country, but now if I say, for example, the specific address. Cuando utilizan las address específicamente, sí se utiliza el at, porque las address son muy, muy específicas, ¿verdad? So I can say, I live at Pasaje La Flor, calle La Dalia, solo flores se me ocurren. House number, for example, house number 2. Ok, I live at. Ok, estas son tres respuestas de la misma pregunta y lo que va variando, según usted va ocupando las prepositions of times, son la manera general o específica de contestar. Look at this. Aquí estoy hablando de un país completo, ok, un país completo. Like if I say I live in El Salvador, sí, pero El Salvador tiene 14 departamentos. Incluso cuando sea un país chiquito, tiene demasiado territorio, ¿verdad? So, es demasiado general. Cuando ya soy un poquito más específica, como por ejemplo decir una calle o una avenida, yo creo que estamos hablando específicamente de una calle, una avenida, una ciudad,
seamos un poquito más específicos. En el Boulevard Constitución, Boulevard Constitución es algo largo, de hecho, el Boulevard Constitución es algo extenso. En San Salvador, que es el departamento, y luego I live at Pasaje La Flor, Calle La Dalia, House Number 2. I'm being like pretty specific. Increíblemente específica cuando ya me estoy refiriendo a una address. Por eso utilizo at. ¿Okay? Esto con tiempos. Con lugares, perdón. Con lugares. Ahora veámoslos con tiempos. Se los voy a dejar aquí por el chat. Okay. For example, quiero ver. Y quiero hacer una pregunta, pero no se me ocurre una que sea que pueda abarcar las tres. But for example, if I want to talk about when were you born, for example, ¿cuándo naciste? When were you born? Okay, I can use three things. I can be so general. For example, I was born in 1989. I was born in 1989. For example, yo nací en 1989. Okay, pero 1989 tiene 365 días, creo. si no fue de esos años que tienen un día más. So, I was born in 1989. In, because I'm being so general. I was born on John 22, okay? I was born on John 22 in 1989, for example. 1989, okay? On John 22 in 1989, okay? On John 22, porque aquí estoy siendo un poquito más específica. Ya les estoy dando un día en específico, okay? El día todavía puede ser un poco general. Incluso un mes sigue siendo muy general, ¿ok? Y un día todavía, porque tiene 24 horas, entonces sigue siendo algo un poco más general. No es tan general como decirle todo un año, pero sí puede ser, podemos ser más específicos, ¿verdad? And I was born at 10 a.m. on John 22 in 1989. Okay. At, con la hora bien específica, porque estoy especificando que a las 10 de la mañana, ¿sí? No nací a las 3 de la tarde, no nací a las 7, sino que nací a las 10 de la mañana. So, at 10 a.m. At 10 a.m. on John 22, John siendo el medio específico, in 1989, que ya es lo más general. ¿Se comprende? No sé si se entiende mejor así. Con los ejemplos. Sí, teacher. Gracias. My pleasure. Okay, my pleasure. Siento que con los ejemplos se entiende mejor que diciéndoles esto y esto y esto, porque puede que se confundan un poquito. Okay, so. Ay. Well. Do you have any questions about this? ¿Tienen alguna pregunta sobre las prepositions? No. Okay. So, vamos a hacer un speaking activity. Vamos a tener unos 4 minutos a lo mucho para que ustedes redacten una oración con utilizando cada una de las prepositional times. Es decir, son tres. In, on y at. Okay. Una siendo muy generales, una siendo un poquito más específicos y una siendo muy, muy específicos. ¿Sí? Do you have any questions about this? Una de cada una, teacher. Una okay. De cada una. Okay. So, les voy a dar unos 4 minutos a lo mucho para que hagan esto y luego lo vamos a socializar, okay? Entonces, corre el tiempo desde ahorita. Go. Okay.
La perra está flipando. Me gusta verle el hoyo. Es canción de su país. Está viendo la casa Chucu. I'm here, okay? Tell me, you ready for this? ¿Listos? Okay, is there any volunteer to tell me your examples using the prepositions of time?
Stephanie. Okay, tell me. Okay, teacher. My friend studied in the United States. I play soccer on Saturday and I get up at 7 o'clock. Okay, excellent. Okay, was it hard? ¿Estuvo difícil? ¿Estuvo fácil? I think easy. Okay, excellent. Thank you so much. You did it so great, Stephanie. Applause to you. Okay, is there another volunteer? Ajá, otro voluntario que quiera pasar. Guys, you there? Don't you want to participate? Don't you want to participate? ¿No quieren participar? Oh my God, what's happening? ¿Qué les pasa hoy? Andan bien calladitos. There's no one else? Okay, tell me. Okay. I bought in the supermarket. I went at 7 a.m. On my car, sorry. Okay, la última se me trabó un poquito, ¿me lo podría repetir? Yes, on my car. Ajá. Didn't you do the at? La de at? Okay, I repeat. I bought in the supermarket. I went at 7 a.m. Uh-huh. On my car, sorry. Ajá, uh-huh. I understand. Sí, yo me la comí, creo que porque se me trabó el audio. Okay, but I understand. Okay, thank you so much. It was really good. Okay, thank you. Okay, I know that you understood how to use this. Okay, so I need to know, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? Yo sé que a veces quizás como con las instrucciones sí queda claro, ¿verdad? Pero como que cuesta un poquito al principio, pero creo que es cuestión de práctica. Y una vez le agarra la práctica, ya van a ver que es pan comido. De hecho, a veces ya no lo pienso mucho, ya de una sola vez mi cerebro como que mi cerebro ya sabe qué preposición va. Y siento que es de las cosas más extrañas como aprender más idiomas, de saber más de un idioma, porque el cerebro se adapta a los distintos lenguajes. Entonces, eso de especificar que en se especifica en el español no es algo nuestro, ¿sí? Nosotros no, el en 1998, en agosto, a las 7, it's like, no es tan específico. Sí existen las prepositions of time en el español, of course, que sí existen, pero siento que es un poquito diferente. Entonces, mi cerebro en algún momento ya solo se adaptó al qué, ya solo se adaptó al lenguaje. Entonces igual les va a pasar, mientras más practiquen más se van a ir como introduciendo en eso y ya no se les va a olvidar, más que no se les olvide para qué es cada cosa, se lo van a poder como porque sí, porque lo practicaron y ya su cerebro sabe por qué es que va in y por qué es que va on, por qué es que va at, right? So you're gonna do fantastic. So if you don't have any more questions, I'm going to see you tomorrow in class. Y no olviden la plataforma, por favor, trabajen en la plataforma, okay? I'm going to see you tomorrow. Bye. Bye, teacher. Bye. See you tomorrow, teacher. Bye, see you. See you.